El Consejo del Diálogo Social se ha reunido para hacer un repaso a los cumplimientos de los acuerdos en las áreas sociales, laborales y económicas de este 2016 y para marcarse los deberes para el próximo año. Tanto CECALE como UGT y Comisiones Obreras han valorado positivamente el presente ejercicio, aunque tanto ellos como el consejero de Empleo reconocen que hay cuestiones en las que aún queda mucho trabajo. Apoyar el Consejo porque creo que es algo, y el diálogo social en Castellón, seguirlo potenciando porque creo que es algo que nos está dando muchísimas satisfacciones y está dando muchísimas soluciones a problemas realmente importantes que tenía la comunidad y que si no fuera por el Consejo no se podrían llevar a cabo y su solución sería compleja. En relación con los planes de empleo local hay una satisfacción de todas las partes en cuanto a la filosofía que se ha utilizado. Hay el compromiso de todos de seguir manteniendo desde esa filosofía, que es la de generar trabajo no rutinario o de cuestión diaria de las propias administraciones que deberían de hacer con sus presupuestos. Todas las partes esperamos que en el Congreso de los Diputados los partidos políticos se pongan de acuerdo y puedan destinar partidas presupuestarias para las comunidades autónomas. No obstante, lo que demandamos, tanto la parte empresarial como la parte laboral, la parte social, es que para el ejercicio 2017 nos manejemos en el mismo montante económico que en el ejercicio 2016. Fernández Carriedo ha marcado como objetivos para los próximos meses el apoyo a la reducción de las jornadas laborales, la mejora de acceso a la renta garantizada de ciudadanía, el número de plazas residenciales y la ampliación del colectivo con acceso a ayudas a la vivienda, entre otros asuntos. Pasado mañana vamos a firmar el acuerdo entre todas las partes, que nos va a permitir en Castilla y León al serla pues la mediación y conciliación en torno a todos los conflictos individuales que no tienen contenido de reclamación económica. Y eso es compatible con poner en valor el esfuerzo del serla, que lleva 20 años justo trabajando en lo que son la mediación en torno a los conflictos colectivos. El Plan Director de Industria y el Plan de Dinamización de los Municipios Mineros son dos de los asuntos que completan el área económica de este diálogo social.